I took my strange ways of being and made a world that worked for me. I took my strange ways of being and made a world I couldn't get. I'm all the earth fell apart to me. What secrets did I My name is Super Cool Wicked. I am so excited to be here with you all at this closing ceremony for the Allied Media Conference. We thank you all for coming, for bringing every piece of you, for showing up at every event. I know I had fun. If you had fun, make some noise. Okay, we had a lot of fun. Started off. Before we start, I would actually like to kind of ground ourselves in this space. We are closing this ceremony out, laying it to rest, and I thought that we could begin with just a deep breath collectively. So really quickly, just center yourself in your body. If you can, plant your feet on the floor and just breathe in. Hold. Release. Beautiful. And breathe in. Hold. Release. Gorgeous. Yes. So, with to just get started. I just want to talk quickly about the framework of the AMC 2022. The quote is, "Nature is not a metaphor. It's an ongoing process of transformation." So we close out this 22nd Allied Media Conference inspired by the perfect memory of certain butterfly species who pass ecological memory from generation to generation so that the same butterfly who migrates is not the same one who returns, and yet they find the same trees, waters, and lands. What intergenerational, ancestral, and ecological memories can we unlock together? Let's see. First up, we have Te Mate, headed by Ajara Ali. This group is an educational performance-based repertory collective powered by the Te Mate Institute for Black Dance and Culture. They focus on dance justice and cultural equity, and their mission is to uplift African diasporic traditions. Today, you're gonna be seeing the piece called Morocco Dawn,
which is the name of the country that we now call Mali, where the dances that they are performing originated. Maraca are the people, Don is the dance. In the fall, they're prepping for a concert, conference, and fundraiser, and you can check them out at tematedance.com. Introducing Maraca Don. Give it up!
Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Sí, una ronda de aplausos, yes. Una vez más. Ooh-wee, that did something to my spirit, I tell Eso you me that. Tocó hasta el alma, le digo. Tomate, yes, grupo de danza. Entonces ahora, deja lo siento porque yo estaba baile y baile ahí atrás. Espero que ustedes también se estuvieran moviendo porque yo me estaba moviendo el esqueleto. Este grupo está compuesto de tres poetas representando intergeneracional, que es parte de AMC y Progressive Organizando. Su trabajo en el movimiento empezó en los años 60. Durante esa generación, mentora de Nandi Comer, durante su crianza, Alicia Burns, una poeta brillante que representa nuestro día de hoy y el futuro. La presentación reflexiona tres temas en la conferencia: la importancia de involucramiento, participación intergeneracional y la presión del legado de nuestros antepasados. Beautiful sisters, with tres lots of hermanas, tres mujeres Come on, y'all. Increíbles, con muchas cosas que contarnos. I love Lisa, and she ain't nobody to play with either. For real? Yes. She look like it. She's like, Litany of Survival by Audre Lorde. For Audre Lorde? For those of us who live at the shoreline, para los que viven en la línea de la costa, para en la orilla de las decisiones, crucial y solito. Para los que no podemos involucrarnos en el sueño de la elección. Quienes viven en las puertas que van y vienen, entre el atardecer, viendo por dentro, por fuera. Y una vez antes y después quería que puede so their dreams will not reflect the death su sueño para que no se reflexione en la nuestra. Para los que están inscritos con el miedo como una línea fina en la frente, miedosos en la leche materna. Esa ilusión, la seguridad que se puede encontrar los con pies pesados.
que había esperado el silencio para nosotros, ese instante de triunfo que nunca fue planificado a la supervivencia de nosotros. Y cuando sale el sol, estamos miedosos de que no se quede. Cuando baja el sol, estamos miedosos de que no va a salir nuevamente en la mañana. Y cuando los estómagos están llenos, estamos miedosos de la indigestión. Y cuando está vacío, estamos miedosos de que no vamos a volver a comer. Cuando somos amados, pensamos que el amor se nos va a desaparecer. Estando a solas, pensamos que el amor nunca va a volver. Y cuando hablamos, estamos con el miedo de que no hacen caso a esas palabras ni nos dan la bienvenida, pero cuando estamos silenciosas, de todos modos tenemos ese pavor. Entonces es mejor hablar, acordándose de que nunca fue la intención que sobreviviéramos. Hey, AMC. Saludos a AMC. Well, my name is Nandi. Mi nombre es and Nandi. I'm here with my sister poets. Y estoy aquí Alicia con Burns, mis poetas, mis hermanas poetas, Alicia Burns. Can I just say, give it up. Anev. Y yo quiero aplaudir para ellas. Vamos a recibir sus flores. Us to close this wonderful conference. We'd like to express gracias por invitarnos para cerrar esta conferencia. Gracias a los que planificaron esta conferencia y el programa. Este poema que se llama Litany of Survival o Canción de Sobrevivencia fue escrito por nuestra hermana Audre Lorde, una revolucionaria anticasada, lesbiana, afroamericana, filósofa, profesora, poeta, que siempre nos anima a seguir adelante sin miedo y ser valientes en nuestra lucha contra opresión. Lo que tenemos aquí son poemas, canciones y escrituras que hemos recibido desde nuestros antepasados. Tenemos aquí una curandera comunitaria que tiene que ver con la espiritualidad y también vive en Detroit. También doctora Grace Bogg, una revolucionaria americana de herencia china que también estaba en Detroit y que ayudó a formar esa conferencia de Allied Media. Gracias por su trabajo y labor en la comunidad. Y también celebramos los momentos de gratitud y alegría y también aprovechamos de esos momentos de placer. Ese poema vamos a cerrar con ese poema que se llama Hoy es tú. Así que queremos dejar la planeta en mejor condición de como lo encontrábamos. Así que sin más demoras vamos a comenzar. Este poema se llama Sacramentos. Dice que nuestros tíos tenían su medicina de sobrevivencia, hierbas, poemas y bailes, tratando de tocar el espíritu para sostenerles. Brillantes y inteligentes eran en resistencia y esperanza. Después cultivando algodón, tabaco, lo que sea, arroz, cualquier alimento. También esperando comer verduras verdes y pan de maíz. También a ver el atardecer y la oscuridad y también el alivio de sus sueños. Mas habrá un día en que su conocimiento no se conserva y en sus corazones le pegó, casi abriéndose. Solo les quedaron abrir sus brazos para poder levantarse.
buscando a África y su libertad. Y ahí se quedó esperando unos minutos en el aire bajo el sol. Niños, les dijeron, vamos a regresar a casa y van a estar bien. Vamos a cuidarles. Memories remained of their gray, wiry beards, their sunburned, overworked hands and arms. Sus memorias y sus caras bajo el sol, sus brazos y manos ya con el color del sol, sus pantalones, sus blusas y faldas, el olor de tobacco y sus memorias de cómo arreglar herramientas rotas, cómo curar enfermedades. Fiestas de alegría, hombres con corazones rotos, esperando pacientemente para saber cómo revivir y reyendo, pensando cómo personificar justicia. Así que ellos dejaron a los niños esos canciones de resistencia desde un lugar que ellos llaman el camino recto, el camino sagrado, para llegarnos a un mundo de libertad algún día en el futuro. Dying moments reimagined. Momentos de la muerte reimaginándose, mirando al bosque negro con hojas blancas, acordando de mi abuela y sus sacrificios y cómo ha sacrificado su vida, mirando a sus ojos y sus manos, esperando en sus piernas para seguridad, su canción con sabiduría que yo ni puedo interpretar. A mis oídos tan jóvenes, sin palabras, me dice desde su alma que estamos buscando un futuro. Somos marginalizados, mas seguimos volando sin peso. Somos campeones, somos olimpiados. Y seguimos adelante con la reflexión de Dios y el color de nuestro piel. Y este es nuestro éxodo, diseñado para cargar demasiado de nuestras caderas como niños. Y también los niños estaban pegados a sus mamás. Y así que escapamos hasta los cielos. Y nuestros hijos pueden estar aquí sin quebrarse. Ya mirando a las montañas, los hombres y mujeres que siguen avanzando, avanzando como científicos blancos, mira sus ojos, mira y sigue, sigue cantando. No, tú tienes la profundidad y la altura de las estrellas. Sigue adelante como milagros, enseñándoles hasta que tú has aprendido también los secretos de alegría a través del tiempo. No, no se puede pararnos. Estamos aquí en el sol, siguiendo adelante. No se puede detenernos. Regresando a vida. Somos los cuerpos ya actualizados. Desde el principio de la tierra, las planetas que siguen quemando debajo del sol y sus límites. Seguimos adelante para todos que se han quebrado a través del tiempo. Fluimos como agua. Somos de ascendencia indígena y seguimos brillando. Estamos aquí cómodos y con nuestra dignidad. Y orgullosos, un pueblo orgulloso, personas de milagros, como Dios dijo, nos dio luz,
en nuestras almas y nuestras mentes. Así que somos negros y brillamos como las luces en las calles. Estamos aquí en distritos ya delineados y seguimos brillando. Esas luces rojas que siguen brillando en el cielo. En silencio yo miro las nubes en sus ojos cuando salieron y ya que sus ojos sobrepasó el tiempo. Una vez más me dijo, escucha, no hay que recrear, hay que reimaginar. Y después se silenció. Mi última memoria de ella es sonreír como el sol, buscando tierras más conocidas que esta. Y yo me senté ahí sin ver cómo sin entender cómo su mente pudiera construir algo desde todo eso que nos quebró. Y me dijo a mi alma, no se puede recrear, hay que imaginar de nuevo. Así que yo imaginé el espíritu de mi abuela como flores que escaparon de su cuerpo, como una semilla ya liberada. Larkin Street, for Adela. La calle de Larkin, para Adela. Each day, me dicen todos los días en esta calle de Larkin, en el sureste de Detroit, Adela se senta en su patio. Every day she pounds and sings all timber and clank. Todos los días está tocando y cantando a la vez, a la misma hora, todos los días. Y me dice en esa hora sagrada que sus vecinos desde sus casas vienen hacia ella. Listos también, Chris con sus caracas, Joseph con su violín y los demás con sus guitarras o sus manos tocando la música. Yo nunca he visto esta calle de Larkin ni la casa de Della, más desde mi parte de la ciudad yo le puedo imaginar las manos de ella, cómo se pega su voz, cómo se canta, y yo puedo oír la bachata y la salsa también. Y puede ser que una anciana sale de su casa solamente para escuchar la música, y puede ser que los perros también están cantando y los otros animales subiendo y bajando de los árboles y también los aves que puede ser que tienen que parar con sus ataques a esa hora todos los días y todos los vecinos se acercan para compartir esa melodía y dejar su soledad. Así que toda la calle está aquí con su visión y yo al otro lado de la ciudad, en mi ciudad, experimentando todo ese sonido en mi ciudad. Lessons in Grace for Grace Lee Boggs on her 75th birthday. Lecciones en la gracia por Grace Lee Boggs en su cumpleaños. Features rounded, softened by wind. The flesh concedes to por el viento. El cuerpo concede al clima, pero los ojos no se rinden a la medida del mundo que donde haya decidido poner o enraizarse. Hemos aprendido el costo del compromiso, la claridad de la valentía, cómo superar lo que se surge enfrente del espíritu en la búsqueda de sanidad. Ustedes la lección de balance de gracia. Debemos invertirnos en la batalla de moda, de belleza. Y cuando queremos fortaleza, silencioso cuando las palabras son fútiles, sabiendo cuándo
ser suave porque hay dolor y dónde oponernos porque hay decepción. Tu trabajo inscribe este terreno de las metas humanas, los que siguen el camino que ha creado, solo ha planteado su vida en la tierra afroamericana, y ahora parece que China y África están casados dentro de usted. El ejemplo de su vida le da vida a todo el mundo. Got you working now. In praise of more important things for Toni Morrison. In praise of more important things for Toni Morrison. The slip alabamos a la capota, su minifalda en el club de jazz. The cracking voice, sus curvas, más la voz llamando desde la cocina, mediodía, la camisa y las paletas, y sabiendo cuánto tiempo dejar el peine caliente sin quemar, las tías que les advierten y con los zapatos de cuero. En la caminata hacia la escuela de domingo, el árbol que baila, y como la pierna de su tío, como que se le olvida rengar los domingos en la casa de Dios. La audacidad de bondad, esperanza, el sótano sagrado, el sudor de un plato lleno de comida en una reunión familiar, un sartén lleno de comida en el sink, dando alabanza a la persona la madrugadora. Alabamos a sus ojos, sus manos y su bolígrafo. Today is you. Hoy es usted. El título del poema. Today is you. We are neither yesterday. Ni somos ayer ni mañana. Somos algo nuevo y algo prestado. Nuestras elecciones enfrente de nosotros, sino aquí es sagrado porque somos el día de hoy. Los cuerpos nuestros son celestianos. Si no brillamos en la luz en los momentos tan oscuros, y no vamos a parar hasta que ya podemos pasar la libertad tanto como hemos pasado lo roto. Para hacer esto hoy, debemos amarnos, y solo así podemos tener fe en mañana. Sin cara, porque vamos a ser sus papás del bebé. Vamos a criar el día de mañana con la identidad firmemente enraizado en el día de hoy. Mañana va a tener señas de nuestras caras y se va a parar como nos paramos. Con los ojos de hoy abiertos, los ojos, escuchamos la verdad como si fuera oro, porque el corazón es como un río y el amor como el agua. Y darle vida al mundo, a nuestros sueños, mojados para que no tengamos sed. Vamos a dejar el planeta en mejores condiciones que cuando lo encontramos. Hoy vamos a hacer el mundo verde y cada día mejor que el pasado, porque lo construimos según los cimientos de sabiduría que los antepasados nos han pasado juntos. Nosotros hoy vamos a elegir el camino que nos va a guiar hacia adelante. Yet they are still here. Puede que ya hayan fallecido, pero están aquí en nuestras mentes,
en cada inhalación y exhalación, en la piel, en la cara y los huesos, incluso en nuestro corazón. No somos rotos, no estamos solos. Tu amor hasta nos piden como un nuevo día. Nuestra respuesta viene siendo que sí. El día de hoy, hoy con melanina, hoy nos levantamos con fragancia para darle brillantez al mundo, para saber por qué realmente alumbra, con el único propósito para revelar lo difícil que es el día de hoy. Sí, somos el día de hoy y el día de hoy es bonito. Sí, somos el día de hoy y hoy es bonito. Sí, somos el día de hoy y hoy es bonito. Hoy es usted. Gracias. Let's hear it one more time for our lovely poet. Una vez más para las poetas. Dr. Gloria House. Doctora Gloria House. Nan de comer y Alicia Burns. Palabras tan preciosas. Siente como un abrazo. Y ahora Charisse Morris, que va a presentar un ritual para cerrar. I can speak personally and say unas palabras de cierre. Es una persona increíble. Charisse is an interdisciplinary artist. Charisse es artista interdisciplinaria, espiritualista, que se enfoca en la sanación colectiva, dentro de la colectiva y como individuales. Como individuos, digo. Charisse Morris. Hello, everyone. Hello. Hola a todos. First, I just want to say it's so beautiful to follow. Primero, wow, qué increíble seguir esa poesía y la brillantez de los poetas que admiro. Otra ronda de aplauso, por fa. And I want to start by saying thank you. Y quiero empezar a decir que gracias a todos que están aquí, aquí en el cuarto, en el espacio digital. Gracias por no solamente asistir a la conferencia de AMC, sino que en la acción realmente comprometiéndose a su contribución, asegurándose de que este mundo no va cuesta abajo. Yo pienso mucho en cómo nosotros somos el enlace entre la resistencia y la sabiduría de los antepasados y el futuro, el mundo que está por pasar, que van a tener que heredar una vez que nosotros somos los antepasados. Entonces, ahora mismo estamos planteados en el hecho de que nuestra revolución no es algo que estamos esperando, sino algo al cual nos comprometimos cada día. Y ahora voy a leer algo que es un poco parecido a una oración o un sermón para realmente establecer el escenario, abrirnos y invitar la energía de la revolución. Y después voy a facilitar un ritual de ofrenda. Como ya cerramos AMC el día de hoy, empezamos con un nuevo inicio con las conexiones que tenemos para seguir haciendo este trabajo. Estamos firmemente enraizados en la protección, sabiduría y amor de nuestros antepasados. Comenzamos con ellos para crear y convocar un futuro del cual estamos esperando con entusiasmo. Entonces, si no les importa, a su propio paso, con su propio tiempo, tomando unas respiraciones, realmente centrándose
realmente haciéndose presente y siéntase libre de mantener los ojos abiertos, cerrados, lo que le convenga, lo que le siente más rico. Vamos a empezar con esta oración y después vamos a empezar con el ritual. ¿Qué tal si le dijera que somos una revolución, que nada le puede dar pavor cuando se da cuenta de quién es, que su sanación fue su heredación, que amor era su derecho al nacer, que la magia no es una cosa que hacemos, sino algo del cual estamos compuestos? ¿Qué tal si le dijera que usted y yo somos más grandes que los problemas, más brillantes y bellos y sabios que los demás, más inteligente que nuestros horrores, más poderosos que contra cualquier fuerza que está trabajando en nuestra contra, como los antepasados? Estamos apoyados por su sabiduría, su triunfo, porque el trauma que vive dentro de la ecología de resistencia, ¿qué tal si le dijera que todos nacimos de forma infinita, que no empiezo donde usted termina y ni ellos donde usted termina, que la mayoría de nuestra rebelión y entender eso de cómo estamos todos conectados es honrar que hay, se trata de mover con el conocimiento que no tenemos límites como nosotros, ustedes, o sea, no podemos contenernos. ¿Qué tal si le dijera que las herramientas ya las tenemos por dentro? En ese momento, cuando esperamos, quisiéramos, deseábamos cambio, crecimiento, amor, transformación, esperanza, seguridad, que fuimos nosotros desde un principio. Somos transformación en carne, en cuerpo. Ya somos la vida sin problemas, la vida feliz. Estamos así. Somos la luz de llegar a la casa como que solamente estuviéramos la cosa que necesita para llegar a salvo. Pero detrás de cada uno de nosotros, un ejército de millones de antepasados que residen en la compañía del Dios y están aquí con nosotros el día de hoy. Y esas ecologías y memoria y recuerdos, ya sabemos lo que significa vivir un mundo libre de jaulas, que significa vivir en comunidades con reciprocidad, con respeto mutuo, amar, ser amado a nivel divino, sagrado y en un sentido no condicional, más allá de las fronteras en este y oeste, donde todo el mundo está nutrido con casa y cuidado, donde todo el mundo tiene el permiso de prosperar y ser libre. ¿Qué tal si le dijera que esa es la parte de nuestra arma que no se puede romper? ¿Qué tal si le dijera de que nuestra revolución no empezó en el 2020 ni el 2022, otra medida numérica de tiempo? Nuestra revolución empezó desde antes del primer aliento. Empieza cada vez que encontramos una dicha genua dentro de un sistema construido para causar duelo. En cada vez que encontramos amor en un sistema con la fundación de odio, cada vez que hacemos espacio para acomodar nuestra sanación y la sanación de la siguiente persona, ahí es donde la revolución empieza. Cada momento que nos topamos con amor, bondad, compasión, con honestidad abierta, cada momento que hacemos espacio para acomodar lo infinito de otra persona y como devolución encontramos eso reciprocado. En cada momento seguimos, creemos en el sueño imposible. Ahí es donde empieza la revolución. ¿Qué tal si le dijera que usted es magia descubriéndose y usted tiene el poder de cambiar la realidad de todas cosas que hemos sabido que fue la verdad? Pero el mundo que hemos estado soñando no solamente es posible, sino prometido, aunque no sea perfecto, pero sino de que aceptando y abrazando una comprensión puede ser honesto y con bondad puede ser más sabio, bonito y divino, puede apoyarnos en vivir mejor vidas. ¿Qué tal si le dijera que vamos a llegar ahí a través del amor, sanación y andar sin miedo con nuestra intención, acciones consistentes, nuestros esfuerzos
y la disposición y diligencia de manifestarnos en la mejor forma que podemos de nosotros mismos, especialmente durante una crisis, lo hacemos a través de escuchar la sabiduría susurrado en el viento, viendo en la reflexión y notando los antepasados agarrados de manos, sentados al lado de nosotros, acordándonos de lo divino que somos realmente. ¿Qué tal si le dijera que usted es parte del cataclismo cósmico de toda creación? Somos navidores de los cuerpos celestiales, y nosotros fuimos hechos bajo la imagen de Dios, y somos más allá de cualquier tipo de inicio o fin. Somos infinitos, carne y hueso. Hágase la pregunta: en esta vida, ¿cuántas veces hemos vuelto a nacer? Y cuando responda, van a saber esto. Ninguna mierda le puede provocar pavor cuando se da cuenta de quién es. ¿Qué tal si le dijera que fue durante este momento fuimos nosotros, que nosotros somos el cambio que va a pasar? Somos la posibilidad sin control, somos magia en movimiento, somos revolución en vivo. ¿Me dan una afirmación? Que sí, Ashe, Ashe. Gracias, gracias. Y ahora vamos a la parte ritual. Va a ser algo muy sencillo. Esperamos que sea disponible de alguna forma por internet. Si quieren mover a eso en otro momento. Entonces vamos a concentrar la energía a puntos específicos en nuestros cuerpos y vamos a convocar a nuestros antepasados elevados, exaltados, y vamos a hacer una invocación con cada parte de nuestro cuerpo que va a bendecirnos a nosotros con su espíritu y su protección y sabiduría. Las partes del cuerpo serían sus pies, su estómago, sus manos, su corazón y su cabeza. Puede pararse, si es más fácil, se puede quedar sentado. Si físicamente quiere tocar cada parte de su cuerpo, si está dispuesto y capaz, si no quiere hacer eso, siéntase libre de quedarse sentado y realmente concentrar la energía de la forma que le sea más cómodo para usted. Y con cada parte vamos a repetir juntos las siguientes frases. Entonces, para los pies vamos a decir: Les pido a que guíe mis pasos. Al estómago, le pido que mejore nuestros instintos, que guíen nuestras acciones para el corazón, que guarden nuestro corazón, que regule nuestra intuición. Yo voy a decirlo primero y responde para que ya sepamos lo que vamos a decir cada vez. Si quiere empezar así, cerrando los ojos. Respirar contando hasta tres. Exhalando hasta tres. Exhalando a la cuenta de tres. Inhalando a la cuenta de tres. Punto uno, dos, tres. Entonces vamos a empezar ahora con los pies. Luego las manos, el corazón y la cabeza. ¿Alguien me lo puede repetir, por favor, para confirmar que todos estamos en la misma página? Cool. Thank you. Chévere, gracias. I call upon Yo convoco a los antepasados elevados y exaltos. I ask them to guide our steps. Les pido que guíen nuestros pasos. Hone our instincts. Que mejoren nuestros instintos. Steer our actions. Guía nuestras acciones. Guard our hearts. Proteja nuestro corazón. And attune our intuitions. Y regular nuestras intuiciones. And with that energy, I'm going to say y con esa energía voy a decir una oración de cierre. Siéntase libre de decir su propia oración internamente mientras hago esto. Convoco a los antepasados elevados y exaltos.
to protect our bodies. Les pido que protejan nuestro cuerpo. We accept their wisdoms with full hearts and open minds. Aceptamos su sabiduría con mente y corazón abiertos. We anoint ourselves with their power. Con su poder. We anoint ourselves with their strength. Con su fuerza. With their courage. We anoint ourselves in their magic. En su magia. We anoint ourselves in preparation for our freedom. En su preparación de su libertad, convocamos en su poder. Y al hacer eso, nos llamamos a nosotros mismos en nuestro poder. Y siéntese con eso. Put a period on that and to open yourselves up to that transformation that we need to take as individuals and collectives to get to the world of our dreams. Para llegar a nuestro sueño. All right, and with that, AMC 2022. Ya estamos de vuelta, AMC 2022, ya. Terminamos, gracias por venir. Sí, gracias. And thank you all for joining us online. Y gracias por unirse por internet. I have so much gratitude for everyone in this space. Tengo mucha gratitud por todos en ese espacio, todos que han pasado por el escenario. Really hit my heart. Y realmente me tocó el corazón, me hizo pensar en la utopía. No es un pensamiento, es un derecho de nacimiento. Entonces ya estamos involucrándonos en el destino. Para las personas que quienes están aquí en persona, va a haber una sesión de una fiesta allá afuera. Tienen, son bienvenidos para venir en línea. Nos vemos en otro momento. Ya nos vamos. Can we live forever?